Buenos días, mi gente. Hoy estamos en la Creu de Montmell. Nos vamos a hacer una subida. Bueno, no vamos a hacer realmente dos subidas a la Creu de Montmell. Y la explicación es por qué. Porque tengo un día a la semana, como ya sabéis, y ese día de la semana, que es hoy, vamos a tratar de subir dos veces a la Creu de Montmell con un desnivel de 400 metros en positivo. Vamos a subir dos para poder hacer 800 metros y así hacer lo que habíamos dicho en el vídeo anterior, que era tener un objetivo. ¡Ah! Que hay un bicho que se quiere comer la cámara. Hacer lo que dijimos en el vídeo anterior de llegar al objetivo de por lo menos 2000 metros a la semana, ¿vale? Porque la Puff Epic Trail tiene unos 2060 metros. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en esta ruta, ¿vale? Que es la de subir y bajar dos veces y así podremos hacer entonces los 400 metros de primera y 400 metros en la segunda subida. Así también tendremos el fin de semana libre para estar con nuestra familia, que es lo más importante ante todo. Hemos llegado al pico. Es ese que está ahí. Vamos a ir ahora a la Creu de Montmell y ya de ahí bajamos. No sé si nos va a dar tiempo a hacer la segunda, ¿eh? Lo creo bastante, bastante improbable. Pero bueno, por lo menos hemos subido, hemos hecho unos 400 metros para abajo ahora. Madre mía. La creo de Montmell. Vaya llegada. Llena de bichos. Horrible. La creo de Montmell. ¡Yuhu! Ha sido duro, ¿eh? Pero bueno, 400 metros. Lo que creo es que no me va a dar tiempo de hacer la segunda tanda. Así que lo voy a tener complicado. Vamos a bajarnos, nos vamos hasta el coche, vemos a qué hora llegamos. Como os dije, el entrenamiento es importante, pero más importante son la familia. Así que, señores, bajamos. So bring your A game, 'cause you know this party won't stop. We could never run out of time, sipping strawberry lime. You know I wanna share with you. This is going boom, boom. Vamos a comer ahora, ¿vale? Yo quería preparar la comida y todo lo demás, pero vamos bastante justo de tiempo. Nosotros preparamos la comida, ¿vale? Para toda la semana. O sea, preparamos el domingo la comida para toda la semana. Entonces la comida ya la tengo preparada. Vamos a calentarla. Otro día preparo más comida para vosotros. Que seguro que os gusta. Judías verdes con espárragos. Tomatitos. Cherry. Y albóndigas veganas. Están buenísimas. Como en realidad como poca carne, pues realmente siempre trato de sustituirlo o bien con los batidos o bien con tofu, seitán, proteína vegetal. It's good, very good. Salimos. Vamos. Vamos, Eri. Vamos. Venga, va, vamos a sacarte, va. Chris y yo siempre traemos a Erin por este camino. Hoy que ha sido un día así bastante duro, mejor dicho, después de haber subido a la Joncosa de Montmell y a la Creu de Montmell.
pues he decidido sacar a Erin solito y traérmela por aquí, que sé que le gusta. Antes la sacábamos por la playa, pero no la podemos sacar por la playa ya porque ha llegado el verano y la playa está llena de turistas ahora mismo. Entonces tenemos este pequeño espacio que te hace sentir que, bueno, te hace reconocer o te hace pensar y decir, oye, pero lo tienes todo, tío. O sea, tienes bastantes cosas, tienes la playa y tienes esto también. O sea, lo tienes casi todo al lado, no es un desnivel de 1000 metros ni de 3000 metros, pero tienes una buena zona por lo menos donde puedes salir, correr en tierra y tienes otra zona donde puedes ir a la playa perfectamente. Este vlog trata también de lo que como y lo que hago, ¿no? Durante un día de entrenamiento normal. Veis, ahora estoy caminando, antes he salido a correr. Lo que he comido por la mañana, lo que he comido el mediodía y lo que voy a cenar luego. Pero que si veáis también que sí, hay que nutrirse, pero tampoco hace falta el superalimento, sino saber con qué nutrirse. Lo más seguro es que no sepan ni lo que estoy haciendo. Pero bueno, yo lo dejo en este vídeo que es un vlog y así lo veis. Como os dije, también toca la cena y así veréis que lo que me como cuando estoy también entrenando, ¿vale? En este caso vamos a hacer sopa de miso. La sopa de miso es una sopa japonesa, está súper rica. Tiene algas, tiene tofu, tiene cebolla y tiene. Yo le he hecho aguacate y también un poco de caldo de verduras para casi hacerlo un poco más vegana. Os enseño los ingredientes, el modo de la preparación y a comer. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hemos venido a través de la Moncosa de Montmel. Hoy es domingo, son las 7 y 28 de la mañana. Como os dije la última vez, tenía que haber subido dos veces al pico para poder haber hecho los 800 metros y tal, y no pude subirlo porque empecé bastante tarde. Hoy vamos a empezar más temprano. He dormido solamente 5 horas. Ayer he terminado de cenar a la 1 de la madrugada porque salí de currar a las. Bueno, llegué a la casa a las 12, mientras que ceno. Se me hace la 1 de la madrugada. Ahora nos vamos a subir el pico. Bajaré, trataré de volver a subir y luego ya para casa. Mejor momento para dejar el vídeo, este. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Recordad, la montaña está allá afuera. This is my